¿Cómo están, gente? ¿Cómo están, amigos y amigas? ¡Sí! ¡2023! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Y pudimos! ¡Llegamos! ¡Estamos vivos! ¡2023! ¡Ja! ¡Qué increíble, ¿no? Hay que dar gracias a eso y a muchas cosas más, ¿no? Gracias, gracias siempre por estar un año más vivos y aquí, volviendo el primer stream de todo el año. Siempre me cuesta, siempre me cuesta. El año pasado el primer stream fue un asco. Espera, hablando de asco. Ahí está, un poco de desinfectante en la cámara no viene mal, Hablando de asco, la cámara era un asco. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, amigas? Venga, aquí estoy para leerlos, para platicar, para pasar el rato, para seguir con Gerardo el Mágico. Pero antes, por supuesto, un pequeño anuncio de parte de mí y de parte de nuestro sponsor, que es Eneva. Amigos, promo de Eneva. El código lo están viendo en pantalla, Best of 2022. Con ese código, 10% de descuento en estos juegos. Van a encontrar juegazos a grandes descuentos. Sobre todo si juegan en PC. Sobre todo si juegan en PC. El Spider-Man Miles Morales para PC en $24. Más el 10% te quedan $20, 20 euros. Nada. Todos tus juegos a través del link de la descripción y usen el código BESTOF2022, BESTOF22, este que ven en pantalla, porque con ese código se ahorran un 10% extra, ¿va? Gracias, Eneva, por apoyar el canal. Ahora sí, ¿cómo están? ¿Qué ondis? ¿Qué tal, grande? Bueno, ¿cómo te fueron las vacaciones? Dice Claudio, me fue de putísima madre. Estoy feliz, ejercitado, energizado, bien comido, descansado. Juliano, no. Dactas, muchas gracias, hermano. Hola, bueno, ¿qué tal? ¡Feliz año nuevo! Hola, Dactas, ¿cómo estás? ¡Mua! El primer super chat del año. Del año, en serio, ¿eh? El primero lo tuvo el señor Dactas. Gracias, hermano, me fue muy bien. Un saludoso para ti, parce. ¡Mua! Un besito en el rucutuco. El primer besito en el rucutuco de todo el año. Hola, puro querido, espero que hayas pasado bien tus vacaciones. He jugado mi autorregalo, Elden Ring. Qué lindo, ¿qué se regalaron? Cuéntenme. Sí, volví. Hola, Lisette. Se notan los kilos de energía. Muy bien, gracias. Estoy trabajando mis tetas. Quiero los pechos por aquí, así todo mamadísimo, gorila. Estoy entrenando de nuevo, lo cual me pone de muy buen humor. A mí me llena de energía. Dice Chino, dice Poro, llegando con todas las pilas. Sorullo, querido, ¿cómo estás? Bellísimo, que te vi por ahí. Pero no te vi. ¿Tú no tenías moderación en este canal, Soru? Ah, Sorullo 2. Aquí estamos, alerta de tormenta. Wow, inundaciones por segundo día. Wey, qué mal. Tú estabas en Florida, ¿verdad? ¿Florida era o Los Ángeles? Perdón, deme chance a que... Un jet ski para la nieve, dice Soru. Verga, Soru. Te das la buena vida, brother, ¿eh? ¿Qué tal, tío? Al señor Lloro Porol. Por supuesto, el Poro por aquí. Dejando un super chat. Dice, Poro, feliz año. Un abrazo grande. Me ganaron con el super chat. Pero seré un buen segundo, dice. Bueno, muchas gracias, Poro. ¡Mua!
Saludazo, un besazo grande para ti. Espero que estés bien y que lo hayas pasado bien. Espero, como les decía el año pasado, que lo hayan pasado bien. O por lo menos lo mejor posible, porque a veces no se la pasa bien, pero se la trata de pasar lo mejor posible. Y eso es importante. Siempre es importante. California, ahí está, Soru. Perdón. Ahora estoy... Hoy fue el primer video que grabé después de 20 días. Así que imagínense cómo estoy. Pendejos poco. O sea, estoy imbécil. No puedo más. Así que prepárense. Saludos de Colombia. Por hoy es el rincón de Fabio. Saludos a Sosdractas. Dice, me regalé el clásico Modern Warfare 3 y el Dead Cells. Ambos juegardos que sirven. Dead Cell. ¡Muah! Bocato di Cardenale. ¡Muah! Excelente el Dead Cell. Feliz año, Polo, dice DJ Chino, dice, ¿qué parte de Colombia? Ah, están hablando entre colombianos, hablen tranquilos, yo no soy de Colombia. No la pasé tan bien el 31, ni la Navidad ni la Nochebuena. Bueno, Henry, a veces pasa. Yo he pasado Navidad desde el culo y pues nada, a veces pasa. Siempre haciendo lo mejor por tratar de pasarla lo mejor posible. A veces no es bien, es lo mejor posible. Me saludas, dice Juan... Videos pendejos. Qué buen nombre hoy. Hola, bueno, feliz año para ti. El chat dice, yo me regalé una TV OLED. Ah, tranqui, Juli, estás como Soru. Tranqui sus autorregalos, tranqui, tranqui. Yo me regalé una figura de Batman de McFarlane. No, ¿cuál, Lizette? ¿Cuál, de la que tengo dos? Me compré dos. ¿Cuál, la de Batman, la serie animada? ¿Te compraste esa? Dime que te compraste esa. Me muero, soy fan, Poro, ¿a ti te interesa el Wanted Dead? Ya lo reservé la Collection Edition. No le tengo tanta fe. Pero creo que lo voy a jugar. Poro, ¿recomienda algún indie para el Play 4? Me la paso recomendando indies, pero el próximo vivo te traigo una oferta. Después de ver tus historias del 31 de diciembre, pensé que te había dado una congestión. Me tomé unos... Cada vaso tenía medio litro y me tomé... Creo que fue un total 16 tragos, así que me habré tomado 8 litros de alcohol en toda una tarde-noche y me fui a dormir como un príncipe. Increíble. Creo que soy inmortal. ¡Hola, Edwin! ¡Mua! ¡Feliz año! La de Black Adam incluye cómic. ¡Oh! Fue algo pendejo que hice con mi cuenta, pero... ¡Ah! De chill, una TV OLED, dice Henry. ¡Feliz año! Luego de leerte en idioma de árabe. No entendí. Poro, ¿cómo va? Buen año, 2023, hermano. ¿Qué estuviste jugando en las vacaciones? Estuve jugando, y no les voy a mentir. Miren qué animal, qué animal. Espérense que voy a cambiar. Estuve enganchadísimo con un juego que me van a mandar a la verga. Me van a decir, vete a la verga, Poro, con ese juego. Vete a la verga. Pero yo les voy a decir que la pasé muy bien. Marcelo Adrián dice, ¿dónde está mi saludo en el Rucutuco? Dice Marce. Un besito grande en el Rucutuco. Marce, gracias por ese super chat. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te aconteció? ¿Cómo te aconteció el año nuevo, la Navidad, la indigestión? Pero sé que tengo que... Ahí está. Ah, tengo que quitar el código este. ¡Uy! Miren lo que estuve jugando. Mis juegos y aplicaciones. ¿Cómo era para saber cuánto lo habías pegado? ¿Cuántas horas le había metido un juego? Ya no me acuerdo. Estuve jugando... ¿y cómo se llamaba? Ah, ya me acordé. Potioncraft estuve jugando. ¿Cómo era para saber cuántas horas le habías metido un juego en Xbox? No me acuerdo cómo era eso. ¿Por qué todo en Xbox tiene que ser tan complicado? Actualizaciones, no. Le metí como 30 horas, chicos. Una locura. Y le metí a misiones secundarias del Witcher, una locura. Espectacular ahora que te vemos. Qué lindo, Marce. ¿Ya jugaste Ghost of Tsushima? Sí, uno de los pocos que platiné, hermano. Porque yo no platino muchos juegos. Como mierda era, como ver lo que habías jugado. Tengo que renovar el Game Pass, ¿recomiendas renovarlo? Está Monster Hunter Rise este mes, Se me da ganas, me dan ganas. Pero están medio dormidos los de Xbox, no sé qué pasa. No estaban actualizando.
¿Cómo mierda era para saber cuántas horas jugaste un juego? ¿Por qué tiene que ser tan mierda el sistema de esta consola? ¡Sorullo! Dice, queríamos lluvia, ahora hay carros bajo el agua a 10 minutos de mi casa. ¡Feliz año, Poro y Cintia, para el chat! ¡Mua! Muchas gracias, Soru. Ojalá y te deseo de todo corazón que no pase nada grave, que esté todo bien, que solo sea una tormenta intensa y nada más. Muchas gracias, hermano, por ese super chat. Te mando un cariño muy grande y espero que lo hayas pasado de putísima madre. Botón Xbox para el lado de estadística. Botón Xbox para el lado de estadísticas. 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 Estadísticas, gracias, hermano. No, nunca. Tiempo de juego. No, The Witcher 3 no quiero. No mames, me morí 73 veces jugando al Witcher. Bueno, le metí 25 horitas. Tranquis. Espera. ¿Y cómo hago para cambiar el juego? Ah, tengo que cambiar el juego directamente. No lo sabía. Hice todo mal. Me compré juegos muy bizarros, chicos. Estuve gastando dinero en pendejadas. Para variar, ¿no? A ver, el Potion Craft, ¿cuánto le metí? Le metí un chingo al Potion Craft. Y todavía no lo terminé. Pero está divertidísimo. Renuevo por 12 meses. No, siempre renovar por 12 meses vale la pena. He sabido que no le he hecho hate al Xbox. Simplemente el sistema operativo me parece una mierda. Siempre me pareció una mierda, pero... Pues... En actividad de juego. En el perfil juegos estadísticas. Ok. Ya lo abrí. El perfil puede... Poro, ¿será normal que le metiera 7 días al Hollow Knight? ¡Pirrias! ¿Por qué tanto? Hola, feliz año nuevo. ¿Cómo es la experiencia de The Witcher 3 Next Gen? Por desgracia, el juego crashea en esta nueva actualización. A mí no me crasheó nunca. Me pasó una tontería nada más. A ver, estadísticas. 18 horas le metí. Bien, 18 horitas le metí. Tenía entendido que le había metido más, pero bueno. Quizás las horas de PC no me cuentan, porque la metí en PC, la metí en Xbox. 18 horitas, me gustó, estoy enganchado con el Potion Craft. Pero no me importa, ahora vamos a jugar al Gerardo el Mágico, ¿y de qué se trata ese juego, Puro? De hacer pociones, está buenísimo. Necesito un control, ¿y con qué carajos abrí el juego? ¿Qué te pasa? Juego raro. Uff, estoy cierto que hasta los huevos. Bien. Ahora les cuento en qué estamos y los actualizo. Me la pasé haciendo secundarias. Obviamente no quería avanzar con la historia principal del juego para respetar la serie. Somos 70, 27 likes. ¿Tienen esos likes que faltan para hacer 100 likes? Por lo menos. Sé que es enero, muchos de ustedes siguen de vacaciones. No está todo el crew reunido ahorita, van llegando a poco. El Witcher dice: me levanté a jugar a Hollow Knight y dormí a jugar. A mí lo que más me gusta de los juegos son los precios. Hace unos días acabé el Protocolo Carlitos. Sí, del Carlitos Protocol, no está. Tiene lo suyo. Yo me terminé divirtiendo. El final fue medio meh. De hecho, ahora que lo pienso, ni me acuerdo del final. Sí, ya me acuerdo. De tan meh que es el final. Que no me lo acuerdo. Necesito un viaje rápido para volver. Uf. Ah, tengo aquí la costa. Necesito volver a vender todo lo que tengo porque tengo muchas cosas cargadas. Y ahorita los pongo en... Actualizo el que no está al tanto de la historia en dónde estamos y qué estamos haciendo. Básicamente me la pasé. ¡Ey, Dragstas! Muchas gracias, hermano, por ese regalito. Ay, Dios, cómo me caga, súbete, cabrón. Eres capaz de nadar con una armadura de 800 kilos y no puedes subir una loma. Me encanta cómo camina. Me encanta que una. Es el man es. No sé si se dieron cuenta, pero. Geralt de Rivia es Batman, básicamente. No sé si se pusieron a pensar en eso, pero. Tiene actitudes de Batman. Bien. No, viene el parriche. Hermoso style. Tiene actitudes de Batman. ¿Por qué no puse mal el caballo? Ah, ahí está.
Perdón, Don Poro, ahí va su like. Gracias, gracias. ¿Vas a probar el Dead Space? Sí, sí. De hecho, estaba haciendo el video de los... No, ¿qué le pasó, güey? ¡Qué vaya idiota! Esto me spawnó arriba de un lado. Eso que se le asoma parece que se le asomara la verga, ¿no? Espérate que le vamos a tomar una foto. Espérate que... Levante... Ahí. Parece que eso es que se le asomara fuera la verga. No lo es, ¿no? Pero está como que polémico, ¿no? Ahí. Caballo, güey. La cara. Ay, es esa cosa de mierda que tengo colgando. A ver qué pedo. Es hembra. A ver usted. No me deja verle. ¡Ah! ¡Es! Ay, no sabía que se podía hacer esto. Un primerísimo plano de la verga de Gerardo. Se puso en modo búbito. Sí, tal cual. A ver qué pasa si me subo ahí. Y Gerardo mirando. Está como uno de esos caballitos del parque de las tienditas, ¿no? De la monedita del buen niño, sube del caballo y deja de joder. That's it, Roach. Y Miren se retrasó y ando cambiando por la ciudad. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Edwin? No te leí, perdón, hermano. Ahorita estoy pegado al Warzone 2 y voy mejorando. Eso, Soru. Erotismo puro, dicen por aquí. Tengo que reparar mi armadura porque la tengo jodida. Los huevardos de Gerardo. Ah, vamos, caballo, no te frenes. Ahí llega el poblado. Ese es un mercader que estaba yendo ahí. Estuve jugando un poco al Gwen también, dándole al Gwen. Ahí es. Cabrón, avánzale. A esta ciudad todavía no entré, pero creo que no me dejan entrar porque todavía tengo cosas que hacer. Así que primero me voy a dirigir a algún lugar donde pueda vender mis cosas, porque estoy muy cargado. Vengo cargando demasiada cosa. Necesito una tiendita. Tiendita. ¿A este le puedo vender? ¿Aquí hay herrero? Sí. Vamos aquí, así le vendo al herrero. Adiós, por me tengo que ir, dice Juan, videos pendejos. Bye. No mames, que. Ah, pensé que se había cargado. ¿Viste, cabrón? Show me what you've got on offer. Muéstrame lo que ofreces. Ah, les voy a vender todas estas mierdas a este güey. Ah, sí, mejor se las vendo al herrero. Y quizás me da más dinero. Adiós. So long. Que mi tren se retrasó y ahora me tuvo que caminar 17 calles abajo y me falta un buen tramo para llegar a mi casa. Ah, vergas. Pero bueno, mira el lado bueno. Ese ejercicio. ¿Es una zona segura o es una zona culera? Si es una zona segura, pues... Está bien. Ese ejercicio. Ahí está la frase. ¡Muérete, perro! Perro, pobre. Hijo de puta del pueblo. Yeah. Muéstrame lo que tienes. I'll take a look. Bueno, juega juegos de estrategia tipo Mario & Rabbids. Mario & Rabbids me gustó mucho el 1, el 2 no lo jugué. Esta no la tengo que vender porque es la mía. Esta ya me vale pito, vale pito, vale pito. A vender las cositas que me sobran. A vender estas ballestas de mierda que las ando cargando. ¿Para qué? Si no las puedo usar, ya parecerán mejores. Miren la cantidad de guantes que tengo. ¿Para qué quiero tantos guantes? No me sirve. Esta me da armadura, pero no me da mejores cosas. No me sirve. Esta era la que tenía puesta antes. Está chida, pero ya tengo una mejor. Chao. No me sirve y no me sirve. Tengo buena Mónica, ¿eh?
buena cantidad de Mónica. No vendes nada bueno. ¿Qué vende esto aquí? Diagrama montante de Skellige. Piedra rúnica. Esquemas de piedras rúnicas. No me interesa nada todo esto. A ver qué más te puedo vender, cabrón. Ah, necesito que me repare las armaduras. Mira, me la puedo vender. Y toda esta basura no se la puedo vender. Pero le puedo decir que me la desarme. Y tengo toda esta mierda que nunca sé para qué carajo sirve. Pero tengo entendido que no pesa toda esta mierda. A ver, artesanía. No necesito nada de todo esto. Nada de todo esto. Mi espada de plata. ¿Hay alguna chida que me venga? No, no me sirve nada. Trasto, virote. Artesanía, repárame. Esto. Bueno, después 18. 97, vergas, que estaba rota. Me gasté todo lo que ahorré en reparar esta mierda. Bueno. Ya estoy todo reparado. Podría desmontar algunas cosillas. Me gusta desmontar porque hago recursos. Y hay cosas que están chidas y otras que no. No sé, no están buenas. No me sirve. Sirve. Madera endurecida no está mal. Desmontar ahí un poquillo. Mineral de hierro y fibra. No está mal desmontarlo. Correas de cuero e hilo. ¿Qué mierda es esto? Fibra. Lingote de plata. Vengo, lingote de plata. Me sirve. Listo. Desmonto unas cosillas, así voy haciéndome materiales para cuando los ocupe. Unas conchas, perla y perla negra. Ok, con la perla negra y con la perla. Lingote de acero. Hermoso. Ahí desmonté unos cuantos trastos y bajé 3 puntos. So long. ¡Qué bueno que volviste, Polo! Sí, volví. Dice, las piedras sirven más avanzado el juego. ¡Hola, Richard! La verdad es que yo este juego, esta es la segunda vez que lo estoy jugando, nunca me hizo falta dinero ni nada. Nunca me hizo falta nada. Compra la armadura temeria. Dime dónde la compro. ¡Hola, Ale! ¿Cómo estás? Dice, ¿cómo va? ¡Feliz año! ¿Sigues en Malditos Nerds? Sigo Malditos Nerds, pero no creando contenidos. Ahora estoy... Soy un administrativo ahora. David... No, ¿eso es un pájaro? ¡No, miren! Vino el otro perro a ver el perro que se murió. Hola, perrito. Hola. Bueno, está bien. Mateo. Ahora, mi pregunta es, si vuelvo a hablar con el herrero y vuelvo para atrás, ¿vuelvo a aparecer? ¿Yeah? Acabo de comprar Need for Speed Unbound en oferta. Sí, lo pusieron en oferta muy rápido. So long. Ya tengo 2 perros muertos. Ah, no mames, ahí dice que hay otro perro. Run, lag it. Maté 3 perros. Siento que el perro va a respawnear y puedo llegar a tener una pila de perros impresionante, ¿no? Yeah. Dice, saludos, bueno, feliz año 2023. Saluditos. Aruma. So long. Puro, acabo de comprar. Dice, hola, soy nuevo, soy de España. No vas a ver la CES. Pues, ¿cómo que la CES? Ah, me quitó el perro anterior. Run, lag it. Me quita. Claro, llega un momento que acumula. No me va a dejar acumular 200 perros muertos. Me los va a ir quitando. Bueno. Le quitan la gracia al juego. La armadura temeria está en Huerto Blanco. La vende el comerciante que salvas al principio. Vamos a Huerto Blanco a comprar la armadura temeria. Pero va a estar buena. Hay bonificación, ¿no? Si tienes el set completo. ¿Cómo era esto? ¿Cómo volvía? ¿Cómo iba? Puerto Blanco. Geralt and Yennefer were reunited. Durante estos días he estado viendo videos de conspiraciones y miré Geralt learned que that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar. Si quieren, empezamos con una... He was defined seguro que la humanidad nunca llegó a la luna. And Yennefer's behest. Es imposible, amigos.
Estamos hablando de la década del 70. O sea, es imposible. Es imposible. Espérate, a ver, la armadura Temeri. A ver, cabrón. Greetings. Hola, greetings. ¿Qué me ofreces? Let me have a look at your stock. Activa la habilidad Gourmet en los puntos de habilidad. Te va a servir muchísimo. Bueno, armadura Temeri. ¡Wow! ¡Está buena! Pantalones. Sí, güey. Esto me va. Pero no voy a llegar, cabrón. Empecé comprando. Me equivoqué, no. Tendré que haber empezado por la chaqueta. 485 de dinero. ¿Para qué mierda arreglé las otras cosas? Me pregunto. Puedo comprar las botas, no me sirven. ¿Hay bonificación por armadura completa? Bueno, puedo comprar los dejaré la pechera para lo último. Dejaré la pechera para lo último. Porque no llego, güey. No llego, no justo. ¿Le puedo vender mierdas a este güey? No, por más que le venda. ¿Y esto? Piel de lobo. Esto es un 48. Venga, te lo vendo. Ahora sí llego. Piel de oso. En algún momento voy a necesitar esto, pero guardé muchas pieles de oso. Tengo muchas guardadas. A ver si ya se la puedo comprar. Sí, señor. Bueno, le compré la chaqueta. Y le compré. Esta me gusta más como queda. La otra me quedaba fea, bro. Sí, cabrón, me gusta más. Me faltarían los guantes. Pero no llego. No llego monetariamente, ando pobre. Alguien me presta. Me aventé como 12 videos de la luna y de reptilianos. Bueno, cuidado igual, porque cuando uno se mete en esa. Y fuimos a la luna, dice Lucas. Empezamos con una. Con una encuesta. Yo creo que no. Yo creo que no. Recién ahora Elon Musk está viendo cómo carajo volar un cohete. Me vas a decir que en los 70s ya lo pudieron hacer. No creo nada. Yo no creo nada. A ver esto. Esto también lo vendo, la verdad. Y esto es carne podrida. Qué mierda, ¿por qué tengo esto? No tengo nada de valor que vender. Perlas, no, pero si las seguro son piel de lobo blanco. Híjole, no quiero vender esto, pero quiero todo el set ahora. 202 y las botardas. 202 también. Roba este mercader de mierda. Vamos, primero mi equipo. Take care. Cuidado, Solullo, tal vez mañana no amaneces. Dice: hola, tal, ¿cómo estás, querido? Queda buena, queda buena la armadura esta. No es el set más lindo, las botas mías me gustan mucho, pero voy a ir por tener el set completo. Nunca tuve el set completo hasta ahora, así que. Pero me está costando, me está costando dineros. A ver cuánto valen estos guantes. 13 monedas. 13 monedas. Buah, necesito hacer un poquito más de dinero. A ver las pieles que tengo. Pero esta no vale nada. Esta se la vendo. Ahí tengo todo. No llego. No ajusto. Una navajita, ¿cuánto me tengo? 13 pipas. Tengo 13 pipas. ¿Por qué razón? Tengo, por la misma razón que tengo 10 cráneos. Va, te vendo 2 cráneos. Con esto, te la vendo también. Esto, te lo vendo también. Tengo esto, que es un cucharón. Te lo vendo. ¡No llego! No voy a llegar. ¿Le puedo vender esto? No vale nada. La literatura no vale nada. ¿Guardo estos? ¿O los vendo a la mierda?
¿Pesan o no pesan esas cosas? ¿Y qué mierda? Le vendo las flores. Le vendo las jarras. Un tintero. No le puedo mandar nada más, ¿eh? Todo lo cual es el juego que más espera para 2023. Creo que está entre Starfield, Forza, Spider-Man 2. La Nifgardiana nivel 11. Vale, igual estoy nivel 7 todavía. Me va a servir esta armadura. Porque está. Le puedo vender esta mierda. Estas cosas las tengo que vender, los trofeos, esas cosas. 5 experiencias de diseñar para matar humanoides. No quiero vender nada, güey. Las piedritas, ¿cuánto me dan? Uf, las piedras dan bastante dinero. Bueno, te voy a vender una de estas. De estas tengo un chingo. Y te voy a vender 3 de estas. Verga, ya llegué. Eso. Hasta pronto, güey. Take care. A ver. Ya tengo la armadura completa. ¿Qué ventajas me dará, no? ¿Tener la armadura completa? No me pone que me dé ninguna ventaja. Pero yo te voy a creer, Richard. Elijo creerte. Pero, si te soy sincero, me gusta más cómo luzco ahora que cómo lucía antes, ¿eh? Estoy más estilizado. Bien, dice, aprovecha de comprar una alforja para aumentar la capacidad de tu inventario. Pero ya la compré, güey. Ya está. ¡Hola, Iván! ¿Cómo estás? Forspoken, dicen por aquí. Que pexporo. Hola, Frank. Floyd Garden dice, quizás te conviene ir por las piezas de equipo y armar las escuelas de brujo. Que sí tienen... no, sí, tengo bastantes de las de la escuela de... Del grifo, también del oso. Fui juntando. Hice muchas misiones secundarias. Pero más adelante, ¿eh? Valen, ¿cómo estás? Hola, Polo, ¿cómo te va? Eres mi salvación, amigo. Auriculares de buena calidad me recomiendas aquí en Argentina. Redragon. Calidad-precio. Lo mejor en calidad-precio de Argentina. De hecho, estoy viendo si traigo algo de Redragon. Porque se distribuye en muchos países de Latinoamérica. Tu regreso se me hizo más largo que esperar fin de semana de Dragon Ball Z cuando Goku se va a transformar. Eso era largo, hermano, ¿eh? Intenta buscar armaduras de brujo. Sí, buscaré. Ahorita con lo que estoy bien, ¿eh? Y te digo que venía resistiendo bastante los putazos y estoy jugando lo en difícil. Así que... Bien, ¿dónde estamos? Jennifer nos mandó a buscar a Siri. Estamos buscando a la niñita. Tenemos que ir para eso a hablar con el varón de la sangre del culo y ver qué pedo. Buenísimo por el resumen que hiciste. Me quedó clarísimo. Perdón, estoy bebiendo, tenía sed. Como verán, hice bastantes. Limpié toda esta zona, limpié esta zona. Pero cada vez aparecen más misiones porque ya saben que este juego es así. Bueno, vamos a ir aquí a... El varón sanguinario, vamos a ir a ver. While searching for the witch Ciri had quarreled with, Geralt ran into an old friend, Kira Metz. The sorceress told the witcher about a masked maid. Mientras buscaba la bruja a la que se había enfrentado Ciri, Geralt encontró una vieja amiga, Kira Metz. Eso fue lo último que hicimos. La hechicera le habló al brujo de un mago enmascarado. Ahora estamos a la búsqueda de una especie de mago que está implicado en todo esto y que posiblemente sepa dónde está Ciri, ¿no? La niña que andamos buscando. Por mi cumple me regalaré una camiseta de Mr. Beast. Ok. Si era lo que querías. Ay, me corté el cabello. No sé si se dieron cuenta y me hizo un corte de barba también. En el barbero. Gastando dinero en pendejadas. This damn poor bastard it is. Y soy un fanático esquizofrénico de levantar plantitas. No puedo. Necesito levantar todas las plantitas que me encuentro, aunque no sepa lo que son. Me molesta que el caballo no me aparezca al lado. Puedes venir. Se te transformó. Pensar de mí ya. Run, Roach. Córrele.
percha del cuervo. Digamos, take it easy. Quédate ahí. Estacioné mi caballo en cualquier sitio. ¿Puedo hacer que el caballo se caiga al agua? Yo no. Let's go. Ah, no quiere saltar. No mames. Ah, bueno. Ya me bajé por querer joder al caballo. Verga, si ahora tengo que volver al puente, ¿no? Come on, Roach. Te voy a dejar estacionado ahí así nadie te roba. Porque en esta época había de todo menos robo de caballo. Nadie se robaba el caballo de lo ajeno, ¿eh? Gente de bien la de este pueblo. Unas pizzas y unas birritas mirando al pueblo en directo. ¿Qué más se puede pedir? Hola. Bien ahí, Valen. Charlie dice, hola, ¿qué tal, pueblo? ¿Qué opinas del nuevo Need for Speed Unbound? Ah, lo jugué un rato y no me fascinó, ¿eh? Ica, feliz 2023, hermano. Sí, volví, Van, volví. ¿Cuántos somos? ¿Cómo estamos en likes? Extrañaban que ande chingando con los likes. Somos 82. Venga que llegamos a los 100 likes. Venga, venga. Escondan a los niños. Es el que masacró. ¿Qué hice? ¿Qué lo cuento? ¿Qué masacré a quién? ¿Qué ya cometí un error? ¿Qué dijo que masacré a quién? Me caga en este juego cuando llueve y es de noche. Me gusta que sea de día. Porque se ve muy oscuro cuando es de noche. Volvieron los streams más me de los me. Bueno, no sé si es malo o es malo. Comida. Hermoso. Ábrame la puerta. Ah, aquí ahora nadie me quería abrir la puerta, ¿no? Como que la gente se me escondía o algo así. Uff, un burrito de pollo asado. Me viene bien esta comida. Por el Gerardo, siempre tenía hambre. Siempre andaba hambriento, hermano. Prendo fuego de acá. ¿A quiénes gusta? Desaparecida Tamara Stranger, hija del varón sanguinario, posible secuestro. Desaparecida Anna Stranger, la esposa del varón sanguinario, posible secuestro. Ok. Bienvenido al que se suscribió. Winds howling. Nada, creo que no podía hacer nada. ¿Qué pedo? ¿Quién me viene a pelear? ¿Ese güey? Ah, eso. ¿Qué les pasa? No puedes hacer nada contra mí, cabrón. What's that? Nada, no tiene chance. How long you gonna make me wait? Odio la gente de las ballestas. Te mueres. Y lo que pasa es que estoy un poquitito leveado. Como estuve haciendo un montón de secundarias equipándome. Nada para saquear en este lugar. Una albóndiga. Dios bendiga las albóndigas. Hola, Cheche, ¿cómo estás? Buenas noches, Poro y demás suscriptores. Buenas noches. Uf, estás en la mejor trama del juego. Ya se terminaron las vacaciones. Poro. Pasó lo bueno, ya no me tengo que ir. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué tenías que hacer? ¡Con Afe! ¡Uf! ¡Gallina! ¡Muéranse! Espérate, con Afe, ahí te leo. Estoy matando a la gallina. Me encanta. Una cantidad de comida agarré de aquí, ¿eh? Recuerden que la dificultad que estoy jugando no me curo cuando descanso. Tengo que sí o sí comer. Creo que anduve matando... ¿Los caballos se murieron? Anduve matando mucha gente. Porque anduve de todo alocado haciendo asesinamientos. Jonafe, querido, ¿cómo estás, hermano?
¡Mua! Un saludazo grande para todo Chile. ¿Te vas a pasar este juego? Probablemente. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente se pone loca como loca? Ábranme la puerta. No les voy a hacer. A ver, llegó Gerardo. Como reza el viejo adagio. Who goes there? ¿Quién anda ahí? Baron Home. Not your concern. Need to talk to him. Open the gate. Not a chance. We heard what happened at the crossroads. We'll not let a man like that in here. Ah, no me vas a dejar entrar. Don't get in that way. Gotta find another. I'll look among the villagers. Might find one brave enough to help me. Okay. Necesito que los aldeanos me ayuden. No sé si tiene que ver con algo que hice o que no, pero no me van a dejar entrar. No. Los aldeanos igual son una bola de imbéciles, ¿no? ¿Cómo abre la puerta? Con la mente, boludo. Había un viejo sentado ahí. How about that? Takes a tired old man not to panic and run when I appear. La única persona que no sale corriendo cuando me ve. Dice, saludos, dice, salió trabajando, ya me voy, hermano. Eso. Dice, me compré la Play 5 recién ayer, pero me decidí por la versión de Horizon en vez de la de God of War. Tomé una buena decisión. Tomaste una decisión, son dos buenos títulos. Pues tomaste la que tomaste, ya la tomaste. No hay que pensar en eso. Ahora no hay que pensar en eso. Quiero configuración de la interfaz. Si lee interfaz, tamaño de la fuente. Ah, está el máximo esto. A ver, viejo. Greetings. Greetings to you. Greetings. Other villagers all scurried off soon as they saw me. You didn't. Oh, I'm too old to scurry. Besides, what could you do to me? Soy demasiado viejo para correr. Go ahead. I've not long to live. Tamioid wouldn't work. With skins right brittle. ¿Conoces bien la zona? ¿Qué zona? Un besito grande en el Rukutuku para Jonafe. Perdón, tu besito. Lived here long. Since I was born. Reckon that'll be more than 70 winters. Must know the area well. Not bad. Listen, I gotta get inside the fortress. Can I do that without going through the front gate? He can, but few know the way. If you were to make an humble offering, call it to this humble man, maybe I could point you in the right direction. No, la verga, te uso el poder. ¿No puedo usar el poder? Fine. Don't really feel like arguing dinero with the guards. Years back, when the old lord still ruled Crow's Perch, the blacksmith's boy went missing. Old village looked for him. No luck. Finally found the boy in the river. He drowned. Tragic, but how's that supposed to help me? A few days on, an old woman who served the Lord found the boy's cap near the castle well. So either he lost it there or he fell in the well. Clever man. Village folk built a shrine where they found the lad's body, northwest of here. Wait till you find an entrance to a passage nearby. Shrine. Where is it exactly? Track that weaves through the village. Follow it to the bridge. Turn right past that. Then go on, straight as piss, till you get to a crossroads. Turn right again. Then follow that path up a hill. Shrine stands upon it. Okay, si right me past the bridge, then right again. I'll find it. Thanks. ¿Me tengo que memorizar eso? No, me vas a llevar. Dime que me vas a llevar. No me hagas memorizarme eso. Dice Poro, ¿qué serie de Netflix ves o qué estoy viendo? Ahora estoy viendo la nueva temporada de Yakuza Amo de Casa. Estoy muy enganchado con eso. Me terminé de ver los nuevos capítulos que pusieron de JoJo's. Soy medio fan de JoJo's. Medio, es que en mi teoría de God of War Ragnarok está increíble, pero creo que por contenido como DLC, creo que no tendrá la misma historia de God of War 2018. La historia ya murió, pero Horizon sí tendrá expansión. El Horizon sí va a tener expansión en su juego, mucho más largo el Horizon, si lo que vas a ponderar
la dimensión del juego, el Horizon es mucho más grande. Basta de agarrar plantas, pero llama al caballo. A ver, sale un día. Está detrás de la planta. Este caballo siempre sale del peor lugar. Slower. No, más rápido, no. Más lento, no. Más rápido. Ya, pero qué. ¡Uf! Había cadáveres. A ver, esto está acá. There's the shrine. Passage must be somewhere around here. Seems I'm in for a swim. Rápido lo encontré, no había jugado el juego antes. Abajo dije. Vergas. Abajo. Métete. No, no se mete. Ah, se me huyó. Y se me huyó. Ahí está. Ah, no, nunca se metió. Ahí algo, claramente hay que mirar siempre por abajo del agua. Ah, no se va a sumergir el idiota este. ¿Puedes sumergirte, Gerardo? Pensé que no se sumerge por algún extraño motivo. Se me volvió el juego y ahora no quiere nada. A ver si me paro sobre el borde. Ah, tampoco sale el agua. Sí, se sí, cae. A ver si ahora viene. ¿Por qué no se sumerge? Si quiero llegar a eso que está ahí. Ah, está del otro lado. Gerardo no se quiere sumar. Si puedo poner el modo Ray Tracing, ¿sabes qué pasa? Se pone feo el juego. Espera, ¿yo tenía las pociones? No, golondrina no. Gato. Sí, porque me molesta estar sin ver así en la oscuridad. ¿Qué es esa mierda? Pero si lo esquivé, perro. Tenía que asustar o algo. Bueno, espérate, aquí abajo es donde tendré que estar. ¿Vas a sumergirte ahora? ¡No se sumerge! ¡Ah! Necesito agarrar ese loot porque si no, no me voy a dormir. No, la tabla voladora. No se sumerja. No sería un juego de CD Projekt si no se buguea en algún momento algo. Igual poco bug, ¿eh? Poco bug estoy. Pero voy a tener que hacer esto. Espérense. Partida guardada. Bien, ya se guardó. Ahora voy a tener que hacer esto. Voy a tener que abandonar el juego. Y volverlo a abrir. Porque si no, no puedo agarrar eso, ¿no? Dice. Sí puedo con cuadrado. No, no. Sí puede. Con X aquí. Pero no se sumerge. Se bugueó. ¿Voy a jugar el Dead Space? Yo creo que sí. Aunque está un poco caro, creo que sí. Buenas noches, chat. Hola, Polo, ¿cómo va? Feliz año, feliz año. Storm. Hola, Polo. Ya me acabé la pura campaña. Ahora lo sentí. Más necesito de Witcher 3. Qué bien. Warner Brothers Games. Uno se olvida que este juego es de Warner Brothers, ¿no? Qué increíble. Va, publicado. Hay unos textos ahí volando, no sé si los ven. ¡Ah! Ah, me quedó esto aquí. Espérense que tengo ahí un. No sé si lo pueden ver.
Hay como un texto volando. Username. Username. Searching for the witch Ciri had quarreled with, hola, Geralt ese, ¿cómo ran estás? Into an feliz old friend, año, hermano. Kira Metz. Sorceress told the witcher about a masked mage. Ciri had seemed to have taken shelter in his hideout. The witcher set off to find it, with Kira in tow. A los que van llegando y se van sumando, metan el like al stream, que no cuesta nada y ayudan mucho. Ya estamos a esto de los 100 likes. Baja el juego, solo la locución está alta, el resto del juego está bastante bien. Ahora me dejaré, me tendría que estar. Ahí va, ¿vieron? Sí, se había bugueado. Pero no me podía quedar sin lootear esto, pues me iba a volver, mío. No voy a poder dormir. No iba a dormir. Uf, unas piedras preciosas. Piedras preciosas. Alguien estuvo guardando cosas aquí abajo. Light, I must be close. Seguro me estoy olvidando de investigar un chingo de cosas, pero bueno. Pero quédate quieto, Gerardo, súbete por ahí. Súbete. Acabo de llegar y dejar mi like. Gracias, Manu. Siempre tiene mi like. Muchas gracias, Maxi. ¿Cómo estás, querido? Hola, puro calvo sabroso. Batman Arkham, Sombras de Guerra, Mordo y Witcher 3. Sí, son buenos juegos los de Warner, es verdad, eh. Infosema, now those were balls. Attended a few, me and my Annie. Oh, how we danced, how we twirled, ha ha ha! Ooh! 1, 2, 3, 1, 2, 3, hey! Este es el varón. Enough. I don't care how you do it, but varón. The deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, you've another guest. Sí, soy yo y les parto la cara. A defender of the downtrodden. Greetings. News gets around quick. That it does. When I learned you'd slaughtered my men, I thought to have you captured and hanged. Or at least flogged. But then I thought, one tough cocker if he bested that lot of cutthroats. Man like him could prove useful. Ah, porque estuve matando gente y seguro le maté gente a este güey, ¿no? Porque me parece que eso es lo que me está diciendo. ¡Pero vergas! Ahí voy a subir para que se pueda ver. Bueno, hace poco supe de un streamer europeo que se ha pasado de Witcher 30 veces. Uf, ¡qué pesado! No soy un matón. ¿Útil para qué? A ver. Useful? How? That's the spirit. We'll work well together. I can see that already. This way. One thing. You'd do well to behave this time. Remember, I've still to decide what to do with you. Conmigo. ¿Qué vas a hacer, güey? Si no puedes hacer nada, soy el maldito Gerardo. Make yourself at home. Y where to put the bloody vodka? Ah, there it is. A snifter. Pues sí, me tomo una copita. Why not? Me tomo una copita, ¿por qué no? Si estoy de vacaciones. A man after me own heart. Ya no estoy de vacaciones. Hmm. With Foltest dead and Natalis whereabouts unknown,
Bloody hell. Who's a loyal Temerian to drink to these days? Himself and his company? Good enough. Sírvame otro vodka, carajo. To the matter at hand. Ale, ahí te leo, hermano. Now the Blobtits round here call me the Bloody Baron. Geralt of Rivia. Blobtits call me the Butcher of Blaviken. I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? It's horrible. I don't. Swamps, bogs, marshes everywhere. Exactly. Es una mierda, Velen. Someone loses their way around here, he becomes damn hard to find. What are you getting at? Ahí te leo, Ale, ahí te leo. Many have lost loved ones here. Some their wives, others their daughters. Alejandro Morrale dice: Poro, Poro, querido, necesito tu consejo. Estoy por irme un año a España y quiero llevar mi PlayStation 5, pero me da cagazo. ¿Me cuentas tu experiencia trasladando consolas? ¿Algún consejo o recomendación? Tengo todos, hermano. De hecho, me voy a España ahorita en febrero. Te doy toda la data. ¿Me dejas terminar con esta línea de diálogo? Y te doy todo. Gracias por el super chat y un besito grande al Rukotoku. Get to the point already. Del grano, güey. ¿Qué me vas? ¿Cuánto me vas a pagar? Siri, that's why you've come, isn't it? So she was here. She showed up some time ago. Siri apareció por aquí hace un tiempo, herida, exhausta y semidesnuda. Interesante. Later, I learned she'd come from the swamp. Said some beasts from the woods attacked her before she could reach the village. Está bastante sexy, eh. No mames, sale el 14 de febrero. Bueno, ahorita hablamos, espérate. Tenme paciencia, te explico todo. Ah, esa es la parte. That was close. I must leave this place. La señorita. Ale, no tengas miedo con viajar con cosas. Lo que sí, los electrónicos de valor, como por ejemplo un Play 5, llévalo en la maleta de a bordo. No lo lleves en la maleta que se despacha. De todas maneras, no sé por qué aerolínea viajas. Esto es una recomendación que le doy a cualquiera que viaje en avión, ¿eh? Electrónicos de valor, maleta de a bordo. Si no te queda otra que... Vas a andar por Valencia, yo voy a estar por Alicante, creo. Sur de Alicante. Si no te queda otra que poner las cosas en la maleta de despacho, en la maleta grande, los electrónicos, bueno, pide... inventariar la maleta, pero para eso tienes que ir muy temprano al aeropuerto y le dices: quiero hacer un inventario de mi maleta porque tengo cosas de valor, y pides que te hagan un inventario para que te cubra el seguro. En algunas aerolíneas eso se paga, en otras no. Ahora, si todo te entra en la maleta de mano, la maleta de mano, puedes llevar lo que quieras, no va a pasar nada. Un Play, yo en la maleta de mano llevo PlayStation, joystick, teclado, discos duros, cámara, llevo chingadera y media. En la mochila llevo el Xbox, llevo todo conmigo, todo conmigo. Y he despachado en la maleta pesada mi computadora, mil cosas, ¿eh? Bueno, espero que te sirva. No, no, no te preocupes, no tengas problema. Ay, no, creo que no puedo agarrar nada, ¿no? Voy a cortar. Y eso lo está mejor que la hija. Ah, sí. Me gusta más la esquiva de Gerardo, porque me permite pelear mejor. Pero me gusta más la esquiva de Gerardo.
Saludos desde Cali, Colombia, dice Leo. Mi primero es en España. You can calm down. Bien, bien. Hello there. Are you lost? A little, I guess. Are you? Todos los niños en The Witcher 3 son iguales, ¿eh? Yo también estoy perdido. Yo nunca me pierdo. I never lose my way. Ooh. If that's true, what are you doing so deep in the forest alone? Looking for lost little girls. What happened to you? This? Un balazo it's por nothing. Robar un Oxxo. How did you wind up here? My father brought me. Told me to follow the trail of treats and eat my fill. He said he would wait. No. So I started down the trail. Then I saw a butterfly. And I ran to catch it. And I lost my way. You and your father, when did you leave home? This morning. And did the sun warm your face or your back? It warmed my back. So we must go east. Come. Me gusta, sí, sabe, ¿eh? And explain to your parents that they must not lose their children in the woods. We can't go home because of the Wolf King and his pack. No tengas miedo. See what I've got on my back? Wolves fear it. Kings do too. Come, I'll help you up. No te muestran cómo le ayuda a subir porque eso implicaría programar más movimiento, ¿no? Vamos a darle. Le damos. Planta. Quick, hide. No me gusta la esquiva de esta mujer. Por esto no era que ya lo estabas jugando. Sí, lo estaba jugando. Massacred by something with immense claws. Vamos, niña. Look, there's something there. Wait here. Don't come any closer. But. No buts. Stay here. I must see something. Si prefiero la cámara de lejos para el combate, pues me da todo igual, hermano. Bueno, te equivocaste con Cyberpunk, que terminaste. No me equivoqué. El juego es una mierda. Pero. Que me guste diferente. Que me haya gustado el final. But still moist. He died recently. Además, me divertí porque lo vi jugar en stream. Lips parted and bloated. Bit clear through his tongue. Immense pain before death. Ah, his
chest is crushed. Hay algo ahí, tremendo fiambre destripado. Sí. Something picked him up and threw him against the tree. Creo que hay algo ahí. Es un humano muerto. Something tore his leg off. Algo le arrancó la pierna. Ew, that's horrible. Stay there and look away. Marrow's missing. Le falta la médula. ¿Cómo sabe que le falta la médula? Let's see. His liver's gone. ¡Qué asco! Why are you digging through his belly? Would you mind making certain your laces are tied? Recapitulemos. The wolf lo hicieron no mierda. Fantasy, it seems. Except he's a werewolf. What happened to him? Lo hicieron mierda. He had a fall. Como se dice en algunos lugares, cagó fuego. The wolf king got him. When did children get so smart? What will we do when the wolf king finds us? Good question. I've no silver, but I can make a blade oil. Oil? You mean like we make from rapeseed? No, a far more special oil. Of dog tallow, wolf's bane, fool's parsley, and wolf's liver. The wolf king will feel terrible, terrible pain. You're smart. How do you know these things? Did your father teach you? Not my father, my uncle. My uncle Vasemir, el tío Vasemir. Bueno, tengo que levantar pedazos de tripa y plantas, ¿eh? Qué bien, qué lindo día en el bosque. Por suerte me la pasé matando lobos. Recoge acólito y cicuta menor. Como si supiera qué carajo es el acólito, ¿no? Me falta la cicuta menor. ¿Por qué tienes más ganas? ¿Al Dead Space, Resident Evil 4 o Harry Potter? Harry Potter le tengo muchas ganas, un 8 de las ganas que le tengo. Dead Space le tengo ganas, pero no me seduce esta sed de dinero que tiene Electronic Arts y que te quiere cobrar todos los juegos como si fueran oro puro. Muchos de sus juegos son una mierda. Y la verdad es que Resident Evil 4... me da totalmente igual. Ya decidí que no me gusta más de cine. Ya está. Hide, quickly. ¿Y qué? ¿Me van a atacar o qué pedo? A ver, cabrones, venga. Estoy un poco... ¡Ay! Me cuesta mucho hablar y jugar. ¡Pero verga! Ya... Me di cuenta jugando Resident Evil Village que a mí lo que me gusta es Resident Evil 1, 2 y 3. El resto no me gusta nada. Eso es lo que me gusta Resident Evil. No me gusta Resident Evil. Me gusta el 1, 2 y 3. Nada más. El resto no me gustan. No me gustó el 5. No me gustó el 6. El 4 nunca me despertó ningún amor ni fanatismo. El 7 no me gustó para nada y el 8 me aburrió tanto que lo había comprado en Gold Edition y lo dejé. Dije, esto es una... no puedo con esto. Bueno, eso estoy, sí, de acuerdo. Últimamente están lanzando juegos a medio terminar y los que están... sí, tal cual. Desde que tengo Series X solo juego el Game Pass, por eso en el 4... sí, tal cual, al fino. Es lo bueno de... Do parents often send their children out to follow the sweets? El servicio sometimes este they children, sometimes they te da bastante para jugar, tendría que estar dando más. Why would they? All right, I have everything.
No, pues no te gusta nada, dice Alfino. No, no, no. Fire, brew the oil in peace. Me gustan muchos juegos. Lo que pasa es que... como digo siempre, ya estoy un poco hinchado los huevos. Greasing my blade. We'll see just how effective Uncle Vesemir's formulae are. El 7 tiene una estructura muy Resident Evil, muy survival horror, de recorrer y recorrer y recorrer y hacer los puzzles y demás, y algo que te persigue y demás. A mí la primera persona es algo que no puedo, no me gusta, no me gusta. A menos que sea un shooter, no me gusta. Hola desde España, hola David, ¿cómo estás? Vamos, señorita. Punto de no retorno. Sí, ahí viene. Through the cave. You lead. ¿Cómo le corro? Ya está, me meto. A ver. It's a bit dark. Afraid? Are you? No. What? The Wolf King. Now do you believe me? I do. Hide. ¿Qué hace la niña detrás? Pero verga. Tenés que fijar al enemigo. No. Boy, you really give him a trouble. Never seen anything like it. Girl, you can come out now. Come on. Tenemos que ir a la aldea. You have bandages at home. Some spirit? You laid a claw or two on me, unfortunately. I've not, miss, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Might even reward you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. Dejé macerando en el refri una carne para hacerme a la plancha cuando termine el stream. Qué rico. Pero quítate los guantes para comer, Cristiana, por favor. La sangre en el guante. Acabo de matar un bicho y está comiendo con la mano. Just who do you think you brought me, man? That's not my daughter. And the little one? Neither, dammit. I think I'd know my own child. Well, it might not be yours, the older one, but you've got to admit the likeness. That's downright striking. So, any chance for that reward? You're not seeing one fucking copper. Get out before I set my hands on you. Aparte, tenías una espada, hijo de puta. Defiéndete del hombre lobo tú mismo. ¿Qué come? ¿Qué come? Aire come. ¿Y esta qué come? So, stew any good? El guiso. Come guiso con los dedos. Thank you. La primera vez que veo. I've not eaten in. Clear to see. I'm pleased you like it. Had them prepare a bath for you once you've eaten, and you could do with some sleep. Gretka in the nook behind the hearth. You in the guest room opposite the kitchen. Thank you. Shh. Eat now. We'll speak once you've rested. Raro, ¿no? El viejo gordo mafioso del poblado te deja estar en su casa.
So I ordered my men to watch her and left her to rest. And? Ah, a topic for another time. Saludos de Venezuela. Arriba Venezuela, pana. Ya compré Resident Evil 4 y Hogwarts. Espero que salgan bien. Ojalá que sí. Puro, ¿qué expectativas tienes con la serie de Last of Us de HBO? Parece que buenas. Parece que buenas. Parece que se viene buena la cosa. Ojalá que sí. Se lo fumó en pipa el Rey Lobito la serie. Sí, tal cual, ¿eh? Hola, buenos nuevos sub. Hola, Chris y Cami. Chris y Cami Game Players. ¡Ey! Habrá que ver su canal, hermanos. A ver. Ya veo qué pretendes. Dímelo, es importante. I need to find her. Understand? I need every last bit of information available. I understand. But you see, it so happens my wife and daughter are missing as well. I propose an exchange. Find my loved ones, and I shall tell you about the girl. Yo te propongo un cambio. No te parto tu gorda y horrible cara y tú me dices lo que quiero saber. ¿Y si me niego? What if I refuse? Because I just don't want to. Would you tell me to sod off? Go ahead, but then I'll tell you the same. And what'll that make us? Two helpless, empty-handed sods. Think of it as searching for your own daughter. Ought to go quickly then. When do you see them last? They vanished after the new moon, as if whisked away by shadows. What do you mean, vanished? Precisely that. I awoke one morn to find them gone. Necesito más información. I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? Ahorita estoy en Argentina, Betty. Clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger pour through their belongings. Want me to find them or not? I do. Then let me work. Fine. But I shall go with you. The doors are locked. No hay audio. Debería haber audio. Puntitos de experiencia. ¿Le puedo robar cosas a este cabrón? Porque a mí saben que robarle a la gente es algo que me fascina. Me hace bien. Miren. Exigencias nifgardianas. ¿Qué es eso? Hay algo bajo el piso. Hay algo debajo del piso. ¿Podré quitar... ¿podré usar la señal de AR? El piso está como roto, ¿no? Ah, todo el puto piso está roto. No puedo quitar. Hay algo debajo del piso y lo vemos todos. When she was a babe, my daughter loved animals. Saw a deer trophy on a wall. Ahí voy. Did that what she asked? Haven't got a clue. Papa, is that deer's womb on the other side of the wall? Ya me estoy peleando con la gente. You see it there? What's a trophy? I pity las ganas de partirle la cara a todos estos tarados. I'll fly him alive. Bueno, venga, vamos a la habitación. Fuck. Fuck. Me dijo fuck. Well, bring out the gimp. Think the gimp's sleeping. Well, I guess you'll just have to go wake him up now, won't you? Look. Puta mierda. ¿Celebraste el título de Argentina? No me gusta mucho el fútbol, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Mis amigos, sí, mis amigos estaban felices en la vida. Esa pared está rota. A ver. Una albóndiga, una jarra. Puta mierda. ¿Qué guardan esa mierda? ¿Cómo vas a guardar una empanada en un... en un barril? No va a haber nada de... Oh, polvo de alquimistas. Bueno, algo. Ahí voy a hacer la misión, ¿eh? Primero tengo que robarme todo lo que pueda, porque es algo que le encanta hacer a Gerardo. Robarle... Oh, sí, cosa.
Nada de valor. Nada. Me vuelvo. Me falta revisar esto. Fue una linda experiencia vivir algo de fútbol con mis amigos que les gusta el fútbol. A mí, la verdad, el fútbol me va y me viene. No me interesa. Ahora sí, ya me robé todo lo que está ahí. Se tiró un pedito. Se tiró un gas. Here it is. Damn it! Jammed again. Go to the med chamber. Tamara's room is there. Bueno, vamos try a, not to make a hurgar en el cuarto. In return, I want everything to be as I left it. Un incienso y una llave oxidada. Incense and an old key. Wonder what it unlocks. Ah, dijo Luke. Sandalwood and something else. Saffron. Celebrar este título dijo Locke de Mira. Puro Elden Ring se come a The Witcher 3. Son dos juegos. Pantalones de plata. No jodas, ¿cómo van a ser pantalones de plata? No, hay un aroma por ahí para seguir. Son dos propuestas diferentes de Witcher y Elden Ring. Puro me pregunta si cuando usas una capturadora le metes input lag al... Uy, ¿eso? Al damn, juego. Ugly for a doll. The kind you'd stick with pins to hurt someone. No es precisamente input lag porque el mando sigue reaccionando bien. Pero sí ves un poquitito tarde todo lo que estás jugando. Primero tengo que revisar todo esto. Porque hay cosas valiosas aquí. ¡Ey! Wooden candlestick. Stem's broken. Si te mete. Supuestamente la capturadora de uso debería ser de latencia cero, pero no es de latencia cero. No existe la latencia cero. Siempre que haya una etapa en el medio se va a generar una pequeña. Lo que deberías, bueno, pasa que es difícil. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Walls a different color. Something used to hang here. That painting? Right size. Se sigue echando gases. Al final sí tenía que venir por aquí abajo. Abre puerta. Aquí estaba, había un altar, ¿no? Creo que había un altar, sí. El diablo, so, un altar. The eternal fires made it to Velen. Soy nuevo, ¿qué tal va el streaming? Hola, Franklin Rosal. Yo soy Poro. Un gusto conocerte. Gracias, es que tenía esa discusión con un amigo y decía, oye, algo tiene que hacer de lag. Pero como que tengo poca experiencia, hay capturados que son una mierda y otras que son un poco mejores. Pero siempre algo existe. Es imposible que no lo haya. Es imposible. Una oración. An altar.
So, the eternal fires made it to Velen. Fuego eterno que iluminas los corazones y nos das luz. Confórtanos con tu calor, seca las lágrimas, quema a los enemigos y dora mis chorizos. Saludo de mi madre, castiga a mi padre. No lo quería el padre. Queda ahí algo por revisar. No lo quería el padre. El varón sigue pedorreándose. Ok. Esa es la niña. Las pieles me sirven, ¿eh? Se venden bien. Bueno, por aquí hay cosas. Ahí está la niña, está rara. A ver. So you're Gretka. I am. And you're Geralt. How do you know? Because you've white hair and a medallion shaped like a wolf. Siri told me about you. ¿Qué te contó Siri? Dímelo tú, niña. Bit, didn't you? We did. Did she say where she was going or what she came here to look for? She said she was looking for you, and a sorceress. But you're here, so I guess she didn't find you. I wonder if she helped that friend of hers. ¿Qué amigo? Dime qué amigo. Siri wanted to help a friend. Any idea who it was? What do you mean, who? Her friend. She said he was in trouble and that she had to save him. Do you know where Siri is? No. One day I brought her breakfast, and she was already gone. The Baron told me she'd left. Didn't ask where she'd gone? I did. But he said I was too little and I wouldn't understand. Ha! But Siri left me a gift. A gift? Yes, this. A green stone. Beautiful as gifts go. Hide it well. Don't show it to anyone. It's worth a lot. Adiós. Y dime, ¿no te puse a cambiar la ropa? But I'm not playing. I'm helping. Sí, sí, ayudando. Ayudando. Thistle. Sí. Sentada. So Siri was here. Siri estuvo aquí. ¿Qué mierda es un trompo? A spinning top. Gretka's toy. Examina la habitación. Esta mujer dejaba la ropa tirada por cualquier lado. Looks like she left in a hurry. Por ahorita estás leyendo la oración. Se parece un fantasma en tu casa. No, me muero. Lea, ¿cómo estás, querido? Buenas noches. Feliz año. Buenas noches. Hola, Cultura Beats. ¿Cómo estás, querido? El alijo. Siento que tengo unas cositas en el alijo que anduve juntando. No sé por qué. Voy a aprovechar y voy a meter la espada de Gerardo. Estas botas. Ven que les digo que estuve guardando pieles. Voy a aprovechar y guardar estas pieles. Carajo, son pantalones de plata. Guardo todas las pieles por las dos. Tengo el tigre blanco del oeste. Tengo una armadura del tigre blanco del oeste completa. No sé dónde la saqué. No tengo idea, pero necesito el nivel 11 para poder equiparla. Y unas katanas. Unas katanitas. Estoy aprovechando y guardo cosas, ya que estoy aquí. Esto no sé qué hago con esto. Esto lo guardo. Nunca sé si esos virotes los termino usando. Bien. Por lo menos bajé bastante el peso que tenía. The Natural Obscurity of Curses by Lydia Van Breedevoort. Where'd Siri get this?
La naturaleza de las facciones. A dedication to the Baron and his wife. Seems they had friends in high places in Vizima. Gonna kill the monsters. All of them. Geralt! Encontré ese juguete en el cuarto de Ciri. Look familiar? My top. Where'd you find it? Es un trono. Ciri's room. We'd play in her room sometimes. I was sad one day, and Ciri carved it for me. Such a shame she had to leave. Adios. Thanks, Greg. Have fun. I'm not playing. I'm helping. Thistle. Thistle. Shenana. Me voy. Sigue a Keira. ¿Quién carajos Keira? Aquí había un herrero que estaba bastante decente, este hombre, ¿no? Right in the chops, see? Bollocks. Got eyes like a cat. You catch mice too. What are you doing? Why are you chopping this? Oi, lads, fancy an outing to find that sheep. Ah, sí, sí, leí todo. Sigue a Keira. ¿Quién carajo es Keira? No debería hablar con el varón antes de irme. Ah, como me gusta empezar una trifulca, ¿eh? Bueno, puede ser aquella, Faltó nombrarte puro otro que sale en estos tres que mencioné. La Atomic Heart. La Atomic Heart. Ese entra en Game Pass, por suerte. Porque ese juego o va a estar bueno o va a ser una tremenda mierda. No creo que haya ningún intermedio. Le tengo fe igual. Ah, había unas gallinas aquí para matar. Mira, qué lindo. Hola, gallinas, no les voy a hacer nada. Muéranse. Prefiero matarlas con fuego. Mira, si quieren enójense conmigo, pero vengo a comerme esto. Canso, pendejo. Y aquí había otras gallinas que también me las voy a comer. Andaban por aquí. Cabritas. Hola, cabritas. Hermoso. Porque siempre tengo que andar buscando comida, porque como no se cura este cabrón descansando, se cura solo comiendo. Siempre ando... ¿Y este qué le pasa a este? A ver qué vende. ¿Cider for you? Or a bit of dry curd? Mi lad is not exactly bursting, but what I got sure to please. Muéstrame lo que tienes. Like to take a look. Y le mostraba un... Se levantaba el abrigo y le mostraba la verga. ¿Qué es esto? Vida y religión. Qué ganas de comprarlo. Carta de Green. De Wind. ¿Qué es esto? Escorpión de fuego. Vergas. Tengo que comprar todas las cartas de Wind que me encuentre. Así soy. Listo, las compré. Hermoso. Y ahora le voy a vender dos de estas. Y me voy a llevar este libro que veo que me da una misión, el libro o algo por el estilo. Adiós. Farewell. Listo, tengo las cartas de Gwent que quería. Luego vengo y le gano al Gwent porque seguramente está fácil así, cabrón. Folk don't object to your white moon. Lo bueno, cultura, es que... ¿Qué les pasa? ¿Quieren pelear? ¡Eso! ¡Venga, perro! ¡Vengan a pelear!
Ya le maté más gente al varón. Perdón, perdón, pero me miraron mal. Yo no aguanto mucho que me anden mirando mal. Bien, vamos aquí. Vosotros ya desbloqueé bastantes viajes rápidos, Bueno, me di cuenta que el 15 de enero se estrena la serie de Last of Us. Expectativas ninguna, porque sé lo que van a decir, pero no te gusta nada. A mí de Last of Us no me gusta. Yo tengo un tema con Naughty Dog. Un tema de que no me gusta nada de lo que hace. Pero... no, mentira, no es que no me gusta nada. Los Uncharted me gustaron. Pero de Last of Us... la fórmula de videojueguil de Naughty Dog no me gusta. La de... ¡Ey! ¡Miren! ¡Una colina! Es ahí donde debemos ir. Cinemática, disparo, cinemática. Llegan a la colina. ¡Ey, miren! Ahora es ese puente. Cinemática, disparo, cinemática. Como va. Slower. ¿Cómo es eso? Ah, vamos, ese cofre no tiene nada. ¿Quién carajo es ese que irá? Ah. Espera, ¿por qué me mandó otra misión? No tengo que encontrar a las hijas, a la hija y a la mujer del varón sanguinario. No tenía que hacer eso. Gente, les voy a hacer una encuestita. Quiero hacer iniciar una encuesta. Esta encuesta la voy a hacer igual en el canal también, pero ahora la voy a hacer aquí. Ahí tiene una encuesta para ir respondiendo, a ver qué hacemos la próxima. A mí de Last of Us me enamora la banda sonora, Gustavo, es muy buena la banda sonora del juego. Es muy buena, pero es como que... ahora, ¿por qué tengo que seguir a...? No, pero me estoy perdiendo, estoy haciendo algo mal. A ver, misiones. Me quitó la misión, me llevó otra misión. Esta era la que estaba haciendo yo, asuntos familiares. Qué mierda, por Dios. ¿Por qué se me cambió? No me di cuenta. Me parecía que me estaba yendo del lugar. Ahí les dejo una encuestita para que voten qué seguimos haciendo la próxima. Porque quizás tienen ganas de ver Sekiro, que ya me lo vienen pidiendo hace un chingo. Y lo compré Sekiro, así que lo tengo para hacer. ¿Lobitos? Muchos lobitos. Gideon. Ah, se tiró. Se arrojó. Esta gente que anda así. You are the solace, you are the joy. Seguramente cambió la misión solo. Sí, se me cambió la misión, siempre que terminas una misión te pone automáticamente otra de las principales. Creo que te pone la primera lista, sí, tal cual. A mí me sucedía eso, al completar un hilo de misiones me aceptaba otra random de las que tenía. Sekiro es mi soul favorito, es mi juego favorito. No podía votar otra cosa. Es que ya hace tiempo me dicen que quieren Sekiro. Por ahí todo. Muévanse. Soy más importante, soy Gerardo de Rivia.
encanta pelearme con los... ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Pero vos nunca me lo los chingo a todos. Ese perro, unas ganas de morir. ¿Tiene el perro? Don't bother me. Peleé con la gente. Le mataba a los perros del pueblo. Era hijo de... Sí, me fui a la verga. Pero sí, ya revisé la putísima habitación. Ah, la planta superior, qué tarado soy. Pero eso ya lo había hecho. ¿Ye seek trouble? Don't. Ya examiné la argila esa o el aquí que... Ah, mira lo que me faltó examinar. The Baron and his wife look happy enough. Parecen felices. What's this? Ah, gotta wonder who wanted to hide the hole and what's on the other side. ¿Y qué hay del otro lado del agujero? Vea que lo averiguo chingándome la pared. Ah, no. It's interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there. Fight might have happened here. I'll look for clues. Es Batman. Les digo que el man es Batman. Deep nicks. Hit with a heavy object. Sangre? Sangre seca? Huh. Rest of the candlestick. And wine stains. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah. Hervelus. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. Vamos a ver donde nos lleva el aroma de ese vino. Good ladies, they say. Merciful ladies. Where's all that fe- Damn. Trail breaks off. Could find something else though. Spruce wood. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman. Protective. Question is, against what? Won't find much else here. Habla con el barón sobre tus descubrimientos. A ver, barón, hijo de tu madre. No, the price for that help. Edwin, llegaste a tu casa. Bien. Hola, Poro, ¿no te pasa que las melodías de este juego hipnotizan? Sí, me encanta, la melodía de guerra me encanta. Don't poking around. Recognize this amulet? Recognize this amulet? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? A Pella. Old Coot lives near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcops, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the Pella, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. Voy a ver el conjurador. I'll have a chat with this Pella. Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumor has it he killed his own father with an axe as a lad, then went batty. Now they say he sees ghosts and plows his goat. Se le arrima su cabra. Se trinca la cabra. Se le arrima a su cabra, dijo. Encuentra la cabaña del conjurador. Vamos a buscar al maldito conjurador a ver qué anda conjurando. Es increíble la facilidad que tengo para perder el hilo de los videojuegos e inventarme cualquier trama en la mente. No sé si eso es normal. A ver, ¿qué tienes, güey? ¿Tienes cartas de buen? Fancy a gander at our little stockpile. We've gathered ourselves quite the collection. Cierra el hocico. ¿Qué me ofreces? Show me what you got. ¿Qué vergas esto? Ey, esto está bueno. Ah, esos son los Nifgardianos que me decían. Vale.
Sale más barata que la armadura esta que tengo yo. ¿No tienes cartas? Ah, tienes cartas, tienes cartas. ¿Esto qué mierda es? Tercer mapa. Quiero los mapas. Carta de Wendt. Me la llevo. Me la llevo. 10 moneditas para esa carta de Wendt. Bueno, te voy a vender una piedra rúnica y a la mierda. Chao, te la vendí. A la verga. Quiero todas las cartas de Wendt del mundo. Le voy a jugar una partidita de Wendt, Le voy a jugar, jugando con ganas de jugar una partidita de Wendt. Venga, te vendo. Chao. A la verga. Y te vendo las muñecas estas de mierda. Y me llevo este papiro. Juguemos un Wendt. Juguemos un Wendt. Ah, no tengo. No tengo tanto dinero. Wouldn't mind a few rounds of Gwent. El Gas Station Simulator lo estuve jugando. Pasa que ahorita tengo muchas cosas que jugar, como siempre. Bueno, a ver, tengo la. A ver qué me compré, porque me compré cartas nuevas, pero ninguna para mi mazo de. Viergas. Ninguna para mi mazo. Bueno. A darle así, no tengo otro más. Empiezo yo. ¿Qué más usa el man este? Ah, el mismo que yo. Esta me gusta, se potencia con esta. Estas pegan fuerte. Esta no tengo otra. Lluvia, me gustó. Y ahora sería un exitazo. Cambiar esta. Sí, me salió bien. Sí, me salió bien. Vamos, mi turno. Vamos a empezar con una ofensiva muy tranquila. Con una carta tranquis. A mí me gusta comenzar tranquis. Bien, catapulta. Voy a poner esto. Así, tranqui. Estoy en 11, él está en 11. Podría gastar una carta más y me voy con negocio cerrado. O seguir peleando. Voy a pelear dos de estas. Con esta se la apliqué. ¿Va a pasar? No mames, me congeló. Creo que vamos a ir del todo por del todo. Está gastando todas las cartas este cabrón. Él tiene 10 puntos. Venga, sí, vamos a. Sí, así va a estar esto. A ver. Vamos a gastar todas las cartas en la primera mano. Dale, que las gastamos. ¿Te las gasto? Quiero ver. Ah, se está gastando todas las cartas. No debería jugar más cartas, yo ya estoy. Listo, ya está. Yo voy a pasar porque ya no me gana. Ya no me gana y me quedan dos cartas más. ¡Pirgas! No me digas que me la ganó. No, no me la ganó. Gané la primera ronda. Segunda ronda. Y en esta ronda en realidad no tendré que hacer nada, pero ya la puedo terminar aquí. Venga. Uno de tu rival. Un día soleado le quedó pobre mi rival.
juego de las cartas solo va a presumir. Ese juego de cartas es adictivo, muy a lejos me hace acordar a un juego de cartas de Final Fantasy. Está muy bueno, jugué High on Life, pero ¿sabes qué? Demasiado inglés. Le gané a este perro. Y este también quiere jugar al Gwen. Este quiere jugar al Gwen. Enano asqueroso. Juguemos una partita de Gwen. Sí, juguemos. Yearning to play a few rounds of Gwent. Está bueno el juego, puro. ¿Es realmente Next Gen? No, para nada. Es lo menos Next Gen del mundo. Señuelo, esta me gusta, weón, porque puedo retirar una carta. Esta se va a quedar. ¿Cuenta como tropa el señuelo? A ver qué me toca. A ver. Tengo una catapulta. Uf, tengo los tres estos. Estos tres me hacen ganar una ronda. Ya, se los digo. ¿Y después qué tengo? Para combinar esto con la catapulta. Podría quitarme un hielo. Uf, quemadura hermoso. Y niebla me la quito. La gané. Ya sé. Si la pierdo soy un tarado. Empezar tranquilo, vamos a empezar a ver. Hasta ahora le llevo ventaja por tener. No. Voy a hacer algo que parece una tontería, pero es hacer que el man juegue más cartas. Juegue más cartas. Pasé que juegue más cartas. Bien, voy a tirar esto. Lo que quiero es que juegue cartas de. Perfecto, de mierda. No. Y se descarte. Hermoso, use todo lo que tenga para usar. Pasó. Con 6 puntos. Listo, esta es mi oportunidad. Le meto esta y le meto esta. Listo, le gané la ronda. ¡Feliz año, José! Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Igualmente los deseos para ti. Bien, le gané la ronda, así que esta la tiene que ganar él. Lo único que voy a hacer es jugar dos cartas. Y luego lo voy a dejar. No, lo voy a liquidar. Voy a tratar de liquidar. Porque si llega a tener una ventisca o algo así, me gana. La lluvia torrencial. Le queda una sola carta. Listo, le gané. Cuando se juntan son preciosas. Y un cuerno de guerra, eso necesito. ¿Me dio cartita? No me dio cartita. A mí me gusta cuando me dan cartita. Sí, me dio cartita. Wow. Vamos a ver qué le pasó a la familia a este cabrón. ¿Hiciste una pizzita? Uy, qué rico, hermano. ¡Qué hambre que me dio, por Dios! Me acabo de acordar que... chicos, volví a entrenar. Y estoy entrenando... ¿Es la carta? Volví a entrenar. Y hoy estuve una hora y media en el gimnasio. 40 minutos arriba de la bici. La bici fija, obvio. Ah, se hizo de noche. Y... el resto de tiempo en los aparatos. Y estoy que me muero de hambre todo el tiempo. Me muero de hambre.
Hola, mi amor, ¿cómo estás? Alguien dijo pizza, dijeron pizza y le invocaron a Cynthia. Tremendo. Salta, llega. ¿Esta es la elfa? Ah, no, el control. Miren, un extraño. Saben lo que va a pasar, ¿no? Los voy a matar. ¿Qué quieres? Want to talk to the Peller? Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. Si se van, les pagaré. Váyanse o morirán. Get the hell out. Now. And here I thought we'd have a day without corpses. Herb Majors pay top coin for the special bits of rare creatures. Wonder how much we'll get for his eyes. Bueno, primero me corro para la actriz. Ah, no, quería fueguito. Ah, y queda uno. A ver, cabrón. A ver, tú me temes. Chau, Calca. Ah, me encanta. Gotta wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. Me encanta. Yo no resuelvo nada políticamente. A ver, el conjurador. Ábreme, güey. Soy yo. Soy Gerardo. Gerardo, el bueno. Hice hey, de piña jalapeño y otra. Oh, qué rico. Qué rico. Open up, it's safe now. Devils. Who do they bring? ¿Cómo haces el pecho? I need your help. Oh, a man. Nay, a wolf. Grey, though not old. Tis he the Peller awaits. Conjurador que quizás tenga información sobre la hija del varón sangriento. Me miró la mesa, creo que tenía mesa para dos. Recognize this. Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce, sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper, for Anna, to protect her. ¿Protegerla de qué? So, designed to protect her. From what? Oh, the dear. Besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? It is not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Peller could do. ¿Qué pasa, Cynthia, que dice Oki? ¿Qué pasó? Ah, están hablando. Le dice Peter. Feliz año, muchachos. Saludos a todos en el chat. Polito, ¿cuándo te vas a las Europas? En febrero. Busco a Ana y a su hija. Ana and her daughter are missing. Know where they are? Nay, no, nay. Peller don't know. But the spirits could know. The Peller will augur, the spirits ask. Spirits? Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than princess for finding things. Princess? Which princess? Viejo loco de mierda. Princess, my goat! She's fled! Ah, esta es la misión de la cabra. Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? Without the goat, impossible. No goat, won't work. Cierto, esta es la misión, que hay que encontrarle la cabra al viejo. Will you help me if I bring the goat back? Princess, where have you got to, girl? Fine, I'll get your goat. The bell, the little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow, but for a while. But beware of wild strawberries, raspberries too.
Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. Has obtenido un nuevo objeto de misión. Para equiparlo, colócalo en la ranura apropiada en el panel de inventario. Después selecciona el menú de acceso rápido. Tengo que encontrar la cabra esta de mierda. No me acuerdo dónde estaba la cabra, ¿eh? There you are. Ahí está. Hola, princesa. Here, goat. Muérete. Here, princess. Hoofed and horned. Should have known it would be stubborn. Ven. Sígueme. Que no me detienen. All right. Time to try the bell. Come on. Let's go see the beller. Come on, damn it. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? This way, your grace. Debo. La misión. Esta misión es la misión de rescatar de la. ¡No mames! ¡Se me va la cabra! No sé, pero cabra. ¿Qué haces? ¿Qué te estás comiendo? ¡No mames! ¡Un oso! No es nada para mí. Listo. Podemos seguir. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? No es por aquí. No es por aquí, cabra. Por allá. ¿En qué parte de la historia vas? Bastante al comienzo, estamos buscando a Ciri, estoy haciendo la misión del varón sangrinario. ¿Pero jugarás Starfield en directo? Sí, 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 sí. Me voy a meter en Starfield, pero me voy a meter con... You're no roach, but I bet we can be friends in time. You've got that all important quality every roach has to have. You don't talk much. Nowhere in sight. Nowhere to be princess. Flee not from the pillar, for there are wolves about. Nowhere in... Ya te encontré tu cabra. Oh, mierda. Goat of mine, dearest, sweetest goat. Hermoso. Gerard mirando ahí, cogiendo. Dale, wey. ¿Me vas a ayudar o qué? Happy for you, but I'm kinda in a hurry. Anna and Tamara, they might be in danger. The white wolf helped the Pella, and so the Pella shall help him. Gracias, señor conjurador. Blood. Lo agradezco. We need blood, a living being. Necesitamos un ser vivo y tu cabra de mierda. Fine. Be right back. Siempre me dio asco esto. Will this do? ¿Qué hace? Ya, tira, no podías hacerlo en el patio eso, tirar. ¡Rompí el kite! ¿Por qué rompe todo? Pobre la rata, no tenía nada que ver, la metieron en esto. La rata estaba tranquila ahí comiendo pasto.
que se coman las ratas. No, era necesario. Llenaste toda tu casa de sangre. Mentioned a child. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was. And she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps. Or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you. You must have noticed something. The Pella's old, near blind. But Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast. Only comes to those who suffer. Ah, todo. La cabra le dice todo, básicamente. What happened to the child? In a grave Ahí te respondo, José. Without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders. It seeks vengeance. A botchling. White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. ¿Qué juego 2023 estoy esperando más? Espérate que le respondo a José. José, mira. Es un juego divertido de Witcher 3, es un juego que está viejo, pero te va a dar muchas horas de diversión. Estoy hablando de 100. Por poco dinero. Es un buen juego. Si aguantas que se vea como se ve, que se ve viejo, es un buen juego. Tiene que gustar este tipo de juegos, ¿no? A ver, enséñame lo que tienes. Could use a few potion ingredients. Show me what you got. Hola, Catracho, ¿cómo estás? Uf, vergas, que tienes cosas, cabrón. Diagrama de piedras rúnicas. Superior. Ah, tiene piedras. Diagramas de piedras rúnicas. Chingonas. Glifo de Igni. Una vez leída se recordará la información. ¿Qué es un glifo de Igni? ¿Qué es un glifo? No sé qué es un glifo. Bueno. Luego vendré. Juegos que espero 2023. Mucho, espero Starfield, espero Forza Motorsport, Spider-Man 2, obvio que sí. Creo que son los tres que más espero, que más tengo ganas de jugar. Después, pues no sé. La verdad es que hace tiempo ya que medio que decidí dejar de hypearme por las cosas. Pero creo que esos tres son como los que estoy esperando y les tengo fe además. Vamos a volver a hablar con el varón. Por aquí debería estar el viaje rápido. Hola gente, gente del pueblo. Ya tengo un mapa, ya tengo un mazo de Gwent más decente, ¿eh? Antes me había costado mucho. Lightning strike. Lee el bestiario para informarte de los malogrados. Vamos a leer el bestiario. Draconios no.
malditos. Malogrados. Un malogrado es feo como decir que la mierda no es especialmente sabrosa. No se puede decir que sea una mentira, pero tampoco refleja toda la realidad. Los malogrados son quizás las criaturas más repulsivas que un brujo haya tenido el disgusto de conocer. Nacidos de bebés indeseados que han sido desechados sin recibir una sepultura adecuada. Su apariencia es la de un feto medio podrido, con la carne amorfa retorcida por el odio, el miedo y la malicia. Estas horribles criaturas se alimentan de la sangre de mujeres embarazadas y se ven impelidas por una voracidad tal que suele conllevar a la muerte de su víctima. La especie de Chucky. De Chucky. ¿Qué le pasa a la gente? No, el castillo se quema. Ahí voy. Gonza, muchas gracias por este super chat. Gonza, Gonza dice desde Chile, dice: hola, puro, siempre veo tus directos en diferido por el trabajo. Primera vez que veo, te veo en vivo. Gracias por este contenido, es muy divertido. The Witcher 3 es un juegazo. Estoy jugándolo por tercera vez. Team Jennifer. Muchas gracias, Gonza. ¡Mua! Saludazo grande para todo Chile, para todos sus hermosos habitantes. Muchas gracias y un besito grande en el Ruco Toco para el señor Gonzalo. ¡Mua! Besito, Gonza. Gracias por el super chat, hermano. Y bueno, qué lindo que estés aquí. Team Jennifer, sí, toda la vida Jennifer. Jennifer, hermosa Jennifer. Me gusta más que Siri. Me gusta más que la otra que nunca me gusta, la pelirroja. Gracias por el super chat. Run, run, fire. Run. Ya voy, ya voy. Ya les estoy llegando. Aquí les llegó su brujo. A ver, Gastón. Híjole, espero que hayan pagado la cuota del seguro. Oswin. Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. Bueno, lo intentaré. Dale, see what I can do. Hurry now, quick! Espérate, no me apures, cabrón. Voy a guardar la partida, porque no sé si esta misión se perdía. A ver, vamos a salvar. Well, this is a fucking first. Calm yourself before you burn the asshole. Tengo que meter arma, ¿no? No, no tengo que meter arma. No voy a regalar. Budge. Probably bolted on the inside. Need another way in. Damn it, won't budge. Probably bolted on the inside. Need another way in. Ahí está. Tengo que salvar al hermano de ese wey que se quedó atrapado. Shit. Fire spread, damn it. Lots of smoke. Gotta hurry. Y ahora. Escapen los caballos. Ahora qué verga. Me voy a morir si no haces. ¿Por dónde carajo salgo? Me muero. Espérate, que subo y respiro un poco de fresco. Por aquí hay aire. Me morí por pendejo. Sí, me acabo de morir. Gracias por el apoyo, Gonzalo, por supuesto. Gracias por el apoyo del canal. Me acabo de morir, por idiota, claramente, porque no sabía para dónde ir. Y no supe. Y no pude. Y me morí. Ahora sí, vamos más rápido.
más fuego no le eches, Gerardo. ¿Dónde está este cabrón que estoy buscando que se libere? Se ha hundido el techo. ¿Dónde está el cabrón que me está...? ¿Dónde está el güey que me está...? Ahí está. ¿Lo salvé? The horses! Why, I'm prepared to forgive you the drubbing you gave those pricks at the crossroads. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Venga, te voy a partir la cara, gordo desagradable. They ran for me, didn't they? Lying prick! Igual pegarle a un viejo borracho tampoco es gran proeza. Pegarle a un viejo borracho tampoco es... Hola, Ger, ¿cómo estás, querido? We need to talk. Ger. Espera, tenemos un músico. Espérate. No, ¿puedo poner pausa? Sí, Ger, ¿nos haces una canción? ¿Nos haces una canción para Gerardo? Gerardo el mágico. Así, pero con la guitarra ahí nomás, así, pum. No tiene que estar bien producida. Pero sí, tiene que decir algo así como Gerardo mágico, es como Batman, pero es más mágico. Y viene en un caballo y se voltea lo que venga. A todas por igual. ¿Me haces una canción? Hola, ese, ¿cómo estás? Hola, Fabi. Buen año 2023, esperando que ya no estés crudo. Saludos desde el país donde te conviertes en magistrado cumpliendo una tesis profesional. No sé de qué hablas. I never laid a finger on Tamara. Not once. Cuando quieras la canción. That's another story. She always knew how to spark my ire. Ah, le echa la culpa a la mujer. Le pegaba y le echa la culpa. Es un hijo de su putísima madre. You knew they had run away from the start. Yes, puede ser, claro. Sí, puede ser. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Da igual, sé cómo encontrarlas. Doesn't much matter now. I know how to find them. How? I know about the baby. Anna and I. It wasn't as it seemed. Seems. Claro, una canción. Saludos para Italia, Javi. Busto. Hey, mira. ¿Qué te iba a decir? Una canción ahí que diga Gerardo el mágico. Es como Batman, pero no tiene Batimóvil, tiene un caballo y es mágico. Además, se acuesta con todas y es un cabrón. Gracias, Frank. All right, I'm all ears. Tell me what happened. Cuéntala. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. Ricardo.
She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Gordo desagradable, por Dios. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Eres un borracho nothing. Asqueroso. Only the bottle. Esa era mi vida de soltero y solo. No, Ricardo, no los juegues en PlayStation 5. Tienes cosas mejores para jugar en PlayStation 5 que esos dos juegos que ya están viejos y se ven culeros. Son buenos, pero ya están muy viejos. Están muy viejos. Bueno, los tópicos es Gerardo, es mágico, tiene espadas, se acuesta con todas, tiene un caballo, es como Batman, le gusta el alcohol, juega las cartas, está buscando a Siri, que es una jovencita. Jennifer es la más linda del mundo. Y esos son los tópicos. Si con eso te alcanza y quieres echarte ahí una canción, la comunidad va a escuchar tu canción. Es más, si quieres grabar un video, la comunidad va a ver tu video. Es más, yo te subo tu video en mi canal. Así te lo digo. ¿Qué pasó luego? What happened next? Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, tiny thing, defenseless, bloodied sheet, dead. And it was my doing. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important, or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher. My child was dead. Bueno, pero eres un padre de mierda. Ibas a ser. Get hold of yourself. Ya eres un padre de mierda. Like eres un you, padre when de they mierda break down, también. Look downright pathetic. You're a heartless bastard. Eres un ser insensible. Mutations worked then, but here's the good news: your dead child might help us find the one who's still alive, and your wife. Claro. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? Bueno, entre Blasphemous e Injustice 2 Legendary Edition, ¿cuál me yo me quedaría con Blasphemous? Es un juego más nuevo, está muy interesante, es largo, tiene un mapa genial, es duro de jugar, pero Injustice 2 me parece que quedó viejo. Es un relato muy fuerte, muy fuerte. A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child.
It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Hey, sí, vamos a convertirlo en algo bueno. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubricant, they can bury us in it. Handy either way. Hagámoslo. Sony acaba de lanzar el trailer de la película de Gran Turismo. Tonight, mierda. La tengo que ver. Then wait here with me. Tengo que ver el trailer. Near midnight, I'll take tiene una historia muy interesante, Gran Turismo. Get word to the common folk. Let us stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. Vale, historia que se va a contar en la peli. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. El arco del varón sangriento es muy fuerte. Elegir un final es de las decisiones más complicadas, al menos para mí. A bit sí. Further. Follow me. Venga. Así que, Ger, si te quieres echar una canción, no tiene por qué estar buena, You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Here's the spot. Ahí se viene el niño raro, ¿no? Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm plowing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchling's on the prowl. Look. Yeah. Take it in your arms, quick. And if it goes Garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets plowing restless? It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Good merciful gods. Back to the fortress. What? With this? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubricant. Oh, fuck. Vamos, camina, wey. Te quiero, gracias Leo, saludazos. Vamos güey, vas lento, como que si llevaras. Spectres, botchling scent attracted them. Do something. Sí, ahí voy, espérate que no me acuerdo. Ven, acércate, espectro del carajo. Pest, take me. It's thriving something fierce. Can't hold it. Calm it somehow. ¿Qué tengo que usar, Axia? What do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubricant.
From then on, it'll watch over your house and help me find your family. ¿Le puedo ir a robar al herrero cosas? Ah, que se le gaste la vela. To hurry. On with it, for the might of thy devourers. Pero que no, tírame la señal, tírame la señal. Oh, me voy a morir, sí, sí. Voy a morir. Chosen a name? No. So think of one. It's important. It's a girl. But would Anu have known her? Shit! No. Me dejaste caer. La dejaste caer, ahora me la voy a tener que cargar. Venga. Come fuego. Ah, no. A ver. ¿Qué es útil contra esta gente? Malogrado. Es útil aceite para malditos. Y señal de Axe. Va. ¿Tengo aceite para malditos? Sí, lo tengo mejorado. Hermoso. ¡Ah! No te la puedo creer. Tengo la espada cambiada. Por eso no estaba pegando nada. No, ahora, ahora la destruyo. Y Axe. Ahora sí. Apareció de la nada. No tengo. You know I had to. You were supposed to lift the curse. Save it, damn you, not kill it. La maté.
Cierra los ciclos. Shut up before you wake someone. Last thing we need is a crowd. Fuck it! I don't blow and care, hear me? You killed my child! I killed a botchling. Your daughter died a while back. Go home. Get yourself together. I'll try to find your other daughter, the one who's still alive. What? What will you do with that blood? Me? Nothing. Just hope that Peller knows what to do with it. Go home. I'll come see you once I know something. Estoy tomando el camino del mal, Claramente estoy tomando el camino del mal. Bueno, como estoy en tus vacaciones, muy bien, hermano. Muy bien, muy a gusto, la verdad que sí. Remember me? Stable Hand pulled you out of the fire. We'll never forget that. Here. I'm grateful. Bueno, gracias. Fuck's on the lot of you. Me podrías haber dado un poco más, ¿no? Tu vida como que... Que vale un poquito más tu vida, ¿no? Que 20 moneditas. ¿Cómo se llaman los lentes que usas para jugar? Lentes con filtro de luz azul. Básicamente. Bueno, te quiero, abrazo y feliz año. Mi hija te está viendo, se llama Mía. ¡Mua! Leo, no lo vi. Saludos para Mía. Feliz año, Mía. Me caen bien los niños. Acabo de matar a una que era un niño, pero me caen bien. Lo arruinaba todo. Gente, si alguien falta darle like, le da like. Sigamos a los 200 likes, Y me diga que quise cantar. Salta Gerardo. Salta por arriba de la gente, Gerardo. No me provoquen, gente, porque los mato, Miren que no me tiembla el pulso. No sé si sabías, pero puedes poner en la configuración para hacer los hechizos de forma rápida. Sí, lo sabía, pero no lo uso. Me gusta esta experiencia así del juego, no sé. A ver, viejo loco, ¿le puedo matar la cabra? No puedo hacer nada acá. A ver, viejo, traje la sangre de la criatura. ¿Qué vamos White a hacer? Wolf, wise wolf. What is it the wolf needs? ¿Vale la pena comprar un juego de PlayStation 5? Tengo muchos juegos de PlayStation 4. Alpin, quizás no entiendes mucho cómo va la historia. Pero todos los juegos de Play 4 los puedes jugar en Play 5. Tengo la sangre. Got the botchling's blood. Know what to do? How to find Anna and Tamara? Blood, blood, blood. The Peller knows the ritual, ritual to summon the spirits. The Peller will take the blood. No, vas a tomar la sangre. Vas a tomar la sangre, asqueroso viejo loco. Let's see if these old rituals hold any sway in these foul times. You wish to go right away? Sí, vamos. Yeah, don't see any sense in waiting. Sí, quiero so shall it be. ¿Qué tarjeta de video tengo? The White Wolf must follow the Peller. The Peller will show the way. We got a long way to go. 60? No, it's not far. Through the village, then the wood, and there we will be. 30, 60 de 8 GB. Creo que es esa lo que tengo. No soy muy de PC, entonces no le presto atención mucho a las cosas de PC. La compré el año pasado, se la puse y me olvidé. Porque no la uso para jugar. It is now. It was not before. So who did it belong to? Juego todo en consola. Serra, they called it.
An evil man he were. Vile. Cared not a lick for common folk. You all get together and drive him away? When the Black Ones came, the Lord to the Tower on Fyke Isle fled. The invaders set the fields afire, and a great hunger descended on us all. While the Lord in abundance wallowed, there in the Tower of Mice. The old gods, in their ire. Elf Guardians hit you pretty hard. No! No me ataquen al viejo loco! The might has concerned themselves with the fear. The invaders will be punished, that's sure. The chance they've already been. How's that? El viejo siguió hablando, mientras que lo molían a palos. Yo hace días me compré la PlayStation 5 y tengo muchos juegos de PlayStation 4 y todavía tengo PlayStation 4 y un conocido me dijo que para jugar juegos de PlayStation... Que para... A ver, Alpine, Alpimen, te explico todo lo que quieras. Tu pregunta. La tarjeta de video para lo único que lo uso es para comprimir el video que ustedes están viendo. Nada más. Entonces es como que no necesito mucho. Perdón, no necesito saber mucho. Solamente necesito que la tarjeta haga su trabajo. A ver qué te dijo un conocido Alpimen. Y yo te ayudo, hermano. Nearly there. Nearly there. What is this place? Shh. The Wolven Glade. Nice name. White Wolf should feel right at home. The White Wolf. Aye, good balance. For terrible things happened here of yore. To this day. None dare mention the name aloud. Here. The place. The place. The place. What now? Light the fires. Dale, las enciendo. Soy mágico. All right. No reason to dawdle. Prepare and prepare well. Once the spirits appear, there'll be no recourse, no turning back. Nothing like a little encouragement. Light the fires. The Pella will treat that as his sign to begin. Te sigo desde Cuba, por favor, saluda a los cubanos. Arriba Cuba, querido. ¡Mua! Saludos para todos los cubanos, carajo. Ojalá que sean muchos aquí viendo. Igni. Igni. Ready. The fires. Watch them. Let nothing break the circle. Saludos desde Costa Rica. ¿Qué te dijo tu amigo? Me dejaste el mensaje por la mitad, Alpimen. Si te compras el Play 5, vende el Play 4 a la mierda. No lo necesitas. By the powers of earth and sky, by the world that was to be your home. A menos que lo quieras coleccionar. I who have tasted your blood, summon you to guide me. Come, blood unborn. Come, blood spurned. Come, blood never named. Hear me upon the paths. Lead me along the trail of those bound to you by blood. Oh, se vienen las criaturas Damn de la noche. It. Supposed to keep the fires lit. Vengan a buscarme, perros.
Ah, tengo que volver a hacer los braseros, soy un tarado. ¿Y cuál es el brasero que me quedó apagado? ¡Pero! Ah, se me recarga muy lento esta mierda. Empeñado en derrotar las apariciones. No van a parar de venir, ¿no? Ahí los veo, gente, ¿eh? ¡Que me muero! I see the blood of her blood. I see them bound. The blood summons me. A thick flow upon skin. Dark blood upon a light stone. Me muero. I am the unnamed. I am blood. ¡Hijo! Se volvió a apagar el brasero de los del carajo. Está costando esta mierda, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Pero que me lleva el pito. ¿Puedo prenderlo así de cerca? Sí. Ah, puedo usarlo, puedo prenderlo sin usar Igni. Bien. ¡Pero! ¡Pero! Me si me apagan estas mierdas. Pero. Uf. Show me the blood that is your blood. Show me the blood that is lost. The blood. Bueno, ¿sabes cómo funcionan las espadas? Just a bit further, Mom. Hold on. Sí, gracioso, pero hay que hacer el hechizo ese del piso. Si no, a estas criaturas no les puedes pegar si no haces el hechizo del piso ese que hace así. Entonces necesito hacer eso. Úsalos. ¿Quiénes son de Colombia? Pregunta. Espera, a ver, ese PlayStation Plus Essential dieron Star Wars Jedi Fallen Order. Poro, ¿usted ya lo jugó? Sí, vi que lo dieron. No soy fan, probablemente voy a rejugarlo cuando esté por salir el siguiente. Y ya está por salir, de hecho. I am a drop on a web. Dark blood carries the question downriver. Why do you seek the child of elder blood? Nay, is the time of the white frost and white light, the time of madness and disdain. The world shall perish amidst ice and be reborn of elder blood, of a planted seed. What can you possibly offer? Agarró el Satanás a este, ¿eh? Bueno, me recomiendo que estés usando Switch Lite. ¿Te gustan los juegos que tiene? Sí, es una consola divertida. The Pella's seen what he was meant to say. Ja, voy a dormir, Juan, si estás cansado, güey. Sigo mañana. Third vision seems most important. Igual termino esta misión y llego hasta aquí. Through the woods, both weak, but for different reasons. Yet both knew where they were going. Not sure I heard you right, but you mentioned a Wojtek. Hope filled both their hearts at the thought of him. Hmm.
And the prophecy at the end, if Lean's words, you quoted them, and then asked me a question. Forgive the Pella. He knows not what you mean. Spirits. The spirits speak through the ritual, not he. This Voitek from your vision. Know him? Voitek. Voitek. Two Voiteks have we nearabouts. In Blackbow lives one. In his hut, there he stays, has for years. Gophers, with gophers he lives, they say. And he can remember a time when in these lands dwelled only elves. And the other? Somehow I doubt they went to a century-old world lover for help. A fisherman. A family he has lives in a secluded hut near the river's mouth. Te llevaré a casa, viejo. You don't look like you can get home on your own. I'll walk you. Thank you. No, thank you for your help. Let's go. Necesito lootear todo eso. Ay, no, muéstrame el mapa. Dime dónde es. Había muchas, muchas tripas que quería recoger. Bueno, lo llevé a la casa. Por lo menos soy una buena persona. Tengo más logros que el puro en Xbox. Sí, es muy probable porque esta cuenta de Xbox la creé cuando me compré el Series X. Hola, buenas noches. Acabo de terminar el Marvel Spider-Man. Miles Morales. Es buenísimo. Forspoken, no, no lo veo. No. Pero antes de que te vayas, dime tu opinión de Ghostwire Tokyo. Está chingón. Está interesante, pero quedó en una propuesta estéticamente interesante y jugablemente para mí no está bueno. O sea, no, no le encontré el chiste. No le encontré el chiste, ¿eh? Dice Juan, no, me voy, nos vemos mañana. Chao, Juancito, que descanses bien, hermano. Y le digo a ustedes lo mismo, me voy, nos vemos mañana. Ey, 23 likes me separan de los 200 likes. Si todavía no diste like, pues puedes darle like ahora que no pasa nada y a mí me ayudas mucho. Dice esa parte que estás de otra forma y es más fácil. Puede ser, porque es como la forma del bien. Yo estoy usando, estoy haciendo la forma del mal. Básicamente, básicamente. Amigos y amigas, hasta aquí con el vivo, hasta aquí con el directo del día de hoy. Sigo mañana, sigo mañana, sigo mañana dándole a ver qué dice la encuesta. Aparte me estoy meando, pues me tomé un chingo de líquido. Pues no, dicen que siga con The Witcher, sigo con The Witcher, venga. Gracias amigos, gracias amigas por estar, gracias por haberse sumado, por haberse acercado al primer stream del año. Nos vamos a seguir viendo, porque como siempre, no, no voy a volver a jugar God of War Ragnarok, por lo menos por un tiempo. Además, ahora estos meses tengo mucho que jugar, Yo dejé doble like. Y se pone una consulta, antes el Mortal Kombat 11 lo jugaba en PlayStation 4, los datos los pasé al PlayStation 5, y ahora al iniciar el juego en PlayStation 5 me aparece un mensaje y no me reconoce los datos. Pasa con Mortal Kombat 11, de hecho, a mí te hace que lo platines de nuevo. O sea, te limpia todos los trofeos. Rarísimo. Recomendación. Si ya tienes el Play 4, vuelve a iniciar el Play 4. Vuelve a hacer la guardada de datos en la nube. Borra el Mortal Kombat del PlayStation 5 y vuelve a instalarlo a ver qué pedo. Pero es común. A mí me pasó con Tony Hawk, me pasó con Mortal Kombat 11, me pasó con Immortals Fenyx Rising. Una mierda. Spider-Man, Marvel Spider-Man 2, no, no debería. Debería salir este año, sí o sí, a finales. Chicos y chicas, ¡mua! Mañana sigo, mañana respondo preguntas, mañana hablamos, nos vemos mañana aquí. Recuerden poner un like poderoso antes de retirarse, que ayuda muchísimo al canal. Muchas gracias por las donaciones, por el apoyo de ustedes. Espero que hayan tenido un gran inicio de año. Y pues nos vemos aquí, como siempre, para seguir jugando videojuegos y pues platicando. Nos vemos, gente. ¡Mua! Besazo. Besitos, besitos. Chau, chau. Y que descansen bien. Sí. Bien descansados.
Sí, lobo nocturno, llegaste tarde, ya me fui, güey. Pero saludazo, besito.